minutos sobre as 11 da noite vou poñer a Bieito Santos un compromiso. Se tibera gañemos que apoyar a alguén no Concello de Vigo, a quen apoyaría? Este é difícil predecir o que poda acontecer, non? Eso terá que ser motivo de negociación moi moi sosegada. Pero pode haber pactos, o sea, os pactos terá cabelos, terá cabelos. Sí, porque senón imos a unha ingobernabilidade e unha falta de eficacia de dar solución aos problemas. Bueno, pois a política de pactos que apuntaba antes Manuel Lago e que en principio está rechazando desde o punto de vista da oficialidade de Podemos. Están dicendo que ellos aspiran a gobernar con maioría absoluta. Podemos, frikis, dos palabras que Pedro Arriola juntaba allá por el mes de mayo, más o menos, después de las elecciones europeas, en las que, como saben, Podemos se convirtió en una realidad con 5 eurodiputados. Sí se veía lo de Podemos. Sí, claro que se veía. Aquí en Madrid hay de todo, ¿eh? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid, ¿eh? En cualquier caso. Y lo tienen de todos los colores, a la izquierda, a la derecha y tal y cual. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Bueno, no sabemos que se haya pronunciado en las últimas horas Pedro Arriola en relación con lo que está pasando con el fenómeno de Podemos. Ayer lo hacía el presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Hoy no ha hablado específicamente de la encuesta del CIS, pero ayer hablaba de ello sin mencionarlos. En Europa hay un acercamiento entre las grandes fuerzas políticas, las fuerzas políticas importantes. Los socialistas o populares, que son los que hemos construido Europa. Porque esa es la verdad. Una Europa y un mundo de grandes partidos y partidos cuyas posiciones políticas cada vez estén más cercanas es lo más positivo. Porque la alternativa a eso es lo que hemos vivido pues en algunos países, claro, no puedo dar nombres, pero donde los grandes partidos pues, fueron enormemente castigados, al final vinieron otras cosas y hay países en otros continentes que desde entonces no son capaces de levantar cabeza. Bueno, Rajoy hablando de Podemos sin hablar de Podemos, porque es cierto que en los últimos meses ha habido momentos en los que parecía el discurso único del Partido Popular. Probablemente alguien les advirtió que les estaban haciendo buena parte de la campaña, convirtiéndolos en el objetivo permanente de la zapatilla del Partido Popular. Algunas de las intervenciones más sonadas de los últimos tiempos en relación con este asunto. Y hablan de Podemos, y nosotros hablamos de hacemos, cumplimos y miramos hacia adelante con la sociedad española. Hay una diferencia muy importante entre conectar con la gente y decirle a la gente solo lo que quiere oír. Aquí lo más mediático muchas veces es lo más marginal. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador. Las técnicas de la propaganda política. Los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willy Münzenberg para el comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican. Quieren conquistar con banderas que no son las del encuentro ni las de la concordia, con banderas que son las del hostigamiento y las del miedo. Vamos a olvidarnos de su carácter y de su financiación, probablemente bolivarianos. El caso de Podemos, pues es un caso de una apariencia muy atractiva, pero unas propuestas pues realmente populistas. Son recetas simples de un comunismo muy rancio y muy antiguo. El virus del totalitarismo tiene una facilidad impresionante para mutar. El del totalitarismo, probablemente el de la corrupción también. Estas cosas las dijo Esperanza Aguirre hace un tiempo, antes de que estallaran tantas cosas que hemos habido en los últimos tiempos y que salpicaran directamente a algunos de los de las personas en las que había confiado Esperanza Aguirre para gobernar Madrid. Jorge, ¿querías apuntar algo sobre este asunto para ir avanzando un poquito más? Quería apuntar dos o tres cosas, pero brevemente. Primero, con relación al tema de las encuestas, porque lo digo por la audiencia, ¿no? Las encuestas es un planteamiento muy complejo, ¿eh? Y yo no soy un experto en encuestas, pero sí que tuve que manejar muchas encuestas. Y la verdad es que la elección de la muestra, por ejemplo, el universo es muy grande, entonces la muestra a elegir es fundamental. Y esa muestra puede tener luego errores que hay que cocinar. Segundo,
las respuestas hay que analizarlas por comparación. Hay contradicciones, hay que eliminar extremos, hay que plantear qué son respuestas tendenciales y qué no lo son. Entonces, al final, y me refiero a lo que decías tú, al final, en las encuestas, en cuanto a la fiabilidad de las encuestas, lo que cuenta, lo único que puede contar es el prestigio de quien ha hecho la encuesta. O sea, el que sea una entidad que ya ha demostrado en el pasado, con resultados, su aproximación, etc. La cocina no es un maquillaje, ni mucho menos, es algo que hay que hacer siempre. Supongamos que hay una encuesta con una muestra en donde el nivel de respuesta no llega al 50%, es absolutamente diferente al 70%. Esto con relación, más que la declaración, segundo. Jorge, solo una pregunta. ¿Por qué no se dicen criterios? Porque es el know-how, precisamente, de la entidad que hace la encuesta. Sí, pero es muy complejo y es muy técnico. A ver, rápidamente, Jorge, venga, que tenemos que avanzar. Segundo, quiero decir una cosa que me parece que había que insistir sobre ella. Y yo, en este momento, tengo que criticar muy seriamente al gobierno central. ¿Por qué? Pues porque, habiendo lo que está cayendo en corrupción, teniendo los problemas de incertidumbre económica que tenemos y que tendremos, teniendo el problema de Cataluña, yo creo que están pecando de insuficiente información. Y no estoy hablando de información de propaganda, que es la que hemos visto ahora, no, información en cuanto a su valoración realista, etc. Y en ese sentido, yo creo que el PP se la está buscando. Y en cambio, el PSOE, por lo que está diciendo el Bambi número 2, yo estoy pensando en que es muy probable, si Podemos se mantuviese, una coalición, una PP-PSOE salvadora. Sí, sí, estoy convencido. Una gran coalición que se llama, me gustó eso del Bambi número 2, que dijiste, supongo que refiriéndote al guapísimo que diría Esperanza Aguirre, Pedro Sánchez. Bueno, la corrupción, el gran asunto de las últimas semanas. Recordamos ya cuando nos presentaba los resultados de la encuesta del CIS que esas llamadas que forman parte de este trabajo se realizaron en pleno escándalo de las denominadas tarjetas Black. No fue el último problema que tuvo el Partido Popular, porque después de ahí vino la Operación Púnica, los desmanes que ya conocemos de gente vinculada directamente al Partido Popular y alguna también al Partido Socialista, como decía Monedero, que últimamente los detienen a todos juntos, Partido Popular y Partido Socialista. Hoy, Carlos Floriano, que ejerce de portavoz, o intenta por lo menos ejercer de portavoz de vez en cuando en el Partido Popular, se sometía a una entrevista en Radio Nacional de España. Le preguntaban directamente por qué hay tanta gente con problemas con la justicia, con problemas vinculados a la corrupción dentro del PP, y escuchen cuál es su tesis, porque supongo que si algún juez nos está viendo, pondrá el grito en el cielo. Cualquier persona del Partido Popular que quiera ser candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que pueda estar incurso en algún asunto de corrupción, de los delitos que están dentro del ámbito de la corrupción, no va a poder ser, no va a serlo. No va a ser candidato del Partido Popular. Pero yo también quiero aprovechar que digo eso para hacer una denuncia, Y es que los partidos de la izquierda han aprendido un truco: presentar una denuncia contra cualquier persona que haya estado en la administración. Con esa documentación, presentada en forma de denuncia ante la fiscalía, en forma de querella ante un juez, en cuanto el juez la admite, sin ni siquiera haber abierto los papeles para poder tomar declaración, lo que hace es llamar a esa persona como imputada. Si los partidos de la izquierda piensan que nos van a hacer ellos las listas electorales a base de imputar a candidatos a alcaldes, por ejemplo en la Costa Levantina, me estoy acordando ahora, o en otros lugares de España, que es la técnica que tienen algunos partidos de la izquierda, que se equivoquen. Bueno, pues por lo visto los jueces están dedicándose a ser el instrumento que está utilizando la izquierda para imputar a todo cuanto cargo público hay del Partido Popular. Los imputan directamente sin siquiera abrir los papeles, que es exactamente lo que acaban de escuchar de boca del señor Carlos Floriano. Hay sensibilidades distintas dentro del Partido Popular, lo hemos comentado en los últimos días. Y hoy hemos escuchado a un representante de un Partido Popular particular, que es el del País Vasco, en donde, como saben, durante muchos años fue muy complicado hacer política bajo esas siglas. Se llama Borja Sémper, es uno de los valores emergentes de la formación conservadora y hoy decía esto. La alcaldesa de Alicante, para mí, debería estar ya en la calle.
no debería de militar en el Partido Popular y no debería de, no es digna de ser alcaldesa de Alicante, en mi opinión. Yo no quiero a una persona así como compañera de partido. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, fuera un propio partido político, a mí me encantaría que el primero fuera el PP, el que identificara a un corrupto en sus filas sin esperar a la Guardia Civil, a un juez o a un fiscal, y que le pusiéramos de patitas en la calle. Saber que en esos mismos momentos en los que tú te estabas jugando el tipo, sin remuneración económica, sin reconocimiento social, esas cosas que aparentemente van asociadas a la política, resulta que en esos mismos momentos había otros que con el mismo carnet de partido que tú se estaban enriqueciendo, pues permíteme la expresión, pero no lo puedo decir de otra manera, jode mucho. Para mí Podemos no es el problema. El problema es lo que ha generado que Podemos engorde. Yo no quiero una democracia de baja calidad que obliga o que lleva a una parte importante del electorado a votar por cabreo. Bueno, pues como vemos, hay formas muy diferentes de interpretar lo que está sucediendo dentro del propio Partido Popular. No tiene nada que ver las cosas que dice Carlos Floriano con las cosas que dice Borja Sémper, que acabamos de escuchar. Noticias llamativas de los últimos días, la salida, como saben, de prisión, aplicados el tercer grado de Jaume Matas. Vamos a ver esas imágenes que tanta controversia han creado por la sospecha de que se le ha aplicado un tercer grado por la intercesión del Ministerio del Interior, ya que hemos sabido que la cárcel en la que residía era partidario de que esos beneficios penitenciarios se quedaran reducidos al segundo grado. Hoy hemos escuchado a Ángel Juste, que es el máximo responsable de prisiones aquí en España, y que decía que efectivamente ha recibido un trato diferente, pero para mal, en perjuicio, digamos, de los intereses del señor Matas. Si no se llama Jaume Matas, ¿el preso hacen ese esfuerzo? Yo creo que probablemente, de no haberse llamado Jaume Matas, no se hubiera dado esa circunstancia, por mi experiencia. No le hubieran dado el tercer grado. Probablemente se hubiera dado unanimidad en el tercer grado, por como se deduce de los informes, insisto, que rubrican los diferentes técnicos. Bueno, una tesis a la que también se está aferrando, como saben, en las últimas horas, la tonadillera Isabel Pantoja, que dice que está siendo víctima de esa vocación de visibilizar que la justicia está cambiando en casos como el de Jaume Matas y, como decía, en el de Isabel Pantoja. Por cerrar, antes de escucharos el capítulo diario dedicado a la corrupción, hablábamos de la sede del Partido Popular y hoy han trascendido correos que parece que ponen de una forma clara, nítida, transparente como el agua, no sé qué más tienen que saber los señores del Partido Popular para dar una explicación que la sede de Génova número 13 se financió, se reformó con dinero negro. Los pagos en vez de las obras de la sede del PP sobre el papel. Mayo de 2008, Cristóbal Páez, sustituto de Bárcenas en la gerencia del partido, escribe al estudio de arquitectura encargado de la reforma. La certificación real de obra no le sirve. No coinciden las cantidades a certificar con las facturas abonadas. Para nosotros lo que cuentan no son las certificadas. Es decir, le pide al estudio que haga coincidir la certificación con el dinero declarado. ¿Por qué? La policía cree que es porque gran parte de esa certificación se paga en B. Ese pico de dinero sería de 1,7 millones de euros, dinero no declarado ni por el que paga ni por el que cobra. ¿De dónde salen esos fondos? De la caja B que controlaba Bárcenas. Más correos. Este es del arquitecto Gonzalo Urquijo. Le manda ajustes a una de sus empleadas. Con esta tabla hacemos B unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA. En este otro ella le dice directamente que necesitan facturas falsas para ahorrarse el pago de impuestos y se refiere en concreto a las obras de Génova. Hay que pedir facturas a piratas porque he estimado un IVA a pagar de 250.000 euros si se factura el cierre del PP este trimestre. Este último mail es de un proveedor de Urquijo. El sistema está generalizado. Le habla de facturas ficticias para equilibrar sus cuentas. Hasta le ofrece que elija la fecha de la factura que más le convenga. Bueno, pues nada, algo empezarán a decir. Yo no sé, Domingos, yo confieso mi indignación particular con este asunto de la sede del PP, porque me parece que tiene un carácter simbólico muy llamativo y que además contradice ese discurso del sacrificio colectivo en pos del beneficio colectivo que sale normalmente de los responsables de Hacienda. No sé cómo lo ves tú, Domingos. Sí, o da sede do PP de a xeral, la nacional, digamos, a da calle Génova, pero hay sospeitas de unha construcción con fondos, digamos, opacos de outras sedes do Partido Popular, algunhas delas en Galicia, como é o caso da de Pontevedra, non recientemente, ca denuncia que está aí. Bueno, isto que denota é que os grandes partidos, antes falábamos, cando estábamos falando de Podemos, están asentados, digamos, sobre un método de financiación irregular,
ilícita de su forma de operar. Eso hay que mudarlo o no vaya a parar nunca. No vaya a parar de crecer Podemos, ¿quieres decir? Exactamente, no, ni vaya a parar de que coñezamos casos y más casos. Pero porque... no vos parece especialmente chamativo este asunto a mí, que de verdad, o mejor es que teño un acertado sesión, pero que me parece de un simbolismo y de una falta de convicción en esas medidas que están presentando, sí, pero, como alternativa a corrupción. Es un método que fue válido para operar durante 30 y pico años y que, por, y vale, que claro. Ninguén cuestionó y por tanto ahora vemos bueno, todos estos titubeos a hora de atallar a corrupción y este tipo de prácticas que no son creíbles, ¿no? O sea, cuando escoitamos a Floriano decir que ningún candidato que esté imputado vaya a ser, claro, tenemos que tirar todos a risa y además a tempos, porque sabemos que hay varios alcaldes actualmente en exercicio, tanto no Partido Socialista como no Partido Popular, que están imputados y van a repetir. Que van a repetir, algunos van a repetir como candidatos. Se ha tendido como alcalde de Lugo, por ejemplo. Sin ir más longe, claro. En el caso de Galicia, por lo Partido Popular, está o alcalde de Carballiño o alcalde de Mazaricos, que están imputados en dos procesos vinculados a corrupción, como son Operación Pokémon y Operación Orquesta, y acaban de ser refrendados como candidatos, ¿no? Y lo mismo pasa pues, con López Orozco, ¿no? En Lugo, y hay otras personas que aspiran a ser también candidatos do Partido Socialista que, bueno, están vinculados con prácticas un pouco extrañas. É dicir, xa non falo de Pachi Vázquez en Ourense e tal, ou mesmo os dous únicos aspirantes do Partido Socialista en Santiago de Compostela están vencellados participando directamente nun inflado masivo dun censo para intentar ganar unhas primarias internas. Lo que apuntaba Borja Sempero, non le preocupa el fenómeno Podemos, sino lo que ha provocado el fenómeno Podemos. Exactamente, son prácticas que, si ben non son directamente corrupción, son prácticas cando menos que son escandalosas. Non, que é precisamente eso o que fai que boa parte da cidadanía se rebele contra este tipo de prácticas de manipulación, si que acabemos vendo e incluso comprendendo pois, o auxe que ten Podemos. Non? Eu comparto ten indignación coa xe do PP, pero o problema é o seguinte, se o PP asume, acepta que pagou con tantos nervos... Alguén ten que marchar. Hai un problema. Ese problema dirán que Bárcenas, dirá que tal, pero ao final o responsable é o presidente do Partido Popular. O presidente do Partido Popular é un hombre de gordo o momento, ou era Aznar ou era Rajoy. Entón, o problema que teñen o Partido Popular, agora o Partido Popular, para recoñecer prácticas fraudulentas, para esa expresión de cortar polo sano, que non acaban de atopar ¿dónde teñen que ¿dónde está o sano? Porque o sano é, cortar por o sano é cargarse a Mariano Rajoy. Claro. Tú, con a obsesión que tienes, tú especialmente, que es una teima permanente en tu discurso, que tiene que ver con a economía sumergida, con el fraude fiscal, ¿cómo se te queda el cuerpo a ti? Un hombre de orden como tú, fatal, cuando escuchas estas cosas, Jorge. Lo que esto significa... Vamos a ver, primero, yo estoy absolutamente convencido que el PP tuvo y tiene caja B. Y el PSOE también, y Izquierda Unida también. Estoy absolutamente convencido. Estoy convencido de que lo de Bárcenas es casi todo verdad. Estoy convencido de que lo de los sobresueldos es casi todo verdad. Pero lo de Génova lo que indica es una prepotencia, indica un concepto patrimonial del poder absolutamente opuesto al concepto de servicio a la sociedad. Esto es una auténtica vergüenza. Tiene razón Manolo, ¿no? Aunque últimamente está muy sesgado, le doy la razón en este tema, porque claro, vamos a ver, ¿cómo es posible que el gobierno, que está sustentado por el Partido Popular, haya hecho una reforma laboral que por supuesto era necesaria, pero que se han pasado 5 o 6 pueblos, haya hecho un rescate bancario que yo constantemente en mi tema creo que ahí nos hemos gastado como mínimo 120.000 millones, no 42.000 millones, y no haya hecho absolutamente nada contra la corrupción. He dicho absolutamente nada contra la corrupción. No haya hecho nada contra, en relación con la simplificación de la organización territorial e institucional. No, ¿cómo es posible, y Borja lo ha dicho muy bien, cómo es posible que un partido haga los nombramientos, la selección de las personas, sin ningún análisis previo? Yo no quiero recordar
un caso en Galicia en donde estaba ya in pectore un consejero de Economía que luego resultó que tenía un problema muy serio y ni idea tenía. ¿Cómo es posible que todo un partido no tenga un mínimo de filtro de las personas que selecciona? Y termino. ¿Te refieres al fallecido Luis Carrera? Como ha fallecido, no quería nombrarlo, ¿no? Y luego, en Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas dentro de la marabunta que es aquello, que me gusta mucho, es el análisis previo a que te someten. Para el escrutinio, digamos. El escrutinio. Bien. Y para rematar, a mí, de todos los que habéis puesto respecto al Partido Popular ahí hablando, la verdad es que también se ha puesto al Bambi 2, pero la verdad es que la lideresa salió varias veces. ¿Cómo es posible que la señora Aguirre no haya dimitido de cualquier puesto posible en el PP cuando ella ha nombrado a un rebaño de auténticos sinvergüenzas? No me lo puedo explicar. Bueno, en fin, la corrupción, que sin duda es el tema, el asunto que nos compete en los últimos tiempos. Han cambiado, como sabemos, la forma de computar determinadas actividades dentro del PIB, han incorporado, entre otras cosas, la prostitución. A lo mejor también tienen que incorporar las reformas de las sedes de los partidos políticos, porque así ya constan como que existen. O una estimación de la economía cultural. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa publicitaria. Tenemos que hablar de Alfonso Guerra todavía y tenemos que hablar de algunas medidas que hoy se han negociado, intentado negociar entre los representantes de los dos grandes partidos aquí en Galicia, Partido Popular, Partido Socialista, en ese encuentro en Montepío, entre Feijóo y Besteiro. Será después de la pausa de publicidad y vamos a despedir a Bieito Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos pendientes de qué pasa con Gañemos en vivo. Gracias. Graciñas. Pausa de publicitaria de un par de minutos y volvemos enseguida.